Hola, muy buena tarde, noche. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de Género y Deporte a través del Facebook Live de Deporte UNAM. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por brindarnos este espacio a nuestras y nuestro panelista, así como nuestro super staff de transmisiones de Deporte UNAM, que hoy en los controles se encuentra Metzeri Calvillo y Freddy Pastana. El día de hoy, como el nombre de esta sesión lo menciona, vamos a conocer qué hay tras las bambalinas del deporte organizado, competitivo, programas de cultura física y cómo es posible que podemos acudir a esos torneos, a esas competencias, a esas activaciones, prácticas de difusión deportiva, ya que muchas veces queda invisibilizado el trabajo de las personas que trabajan en la administración del deporte. Y en esta ocasión no nos referimos al funcionariado, que son las personas que se encuentran en puestos de toma de decisión, sino a quienes realizan o llegamos a realizar procesos de inscripciones, proyecciones, operación de eventos, que brindan orientación, reciben y realizan pagos, entre otras muchas funciones que hacen que el deporte organizado sea posible. Y en esta ocasión podrían preguntarse, ¿qué tiene que ver todo esto con la perspectiva de género? A lo cual podemos responder con un término. Segregación. Y bueno, al segregar se está separando o marginando a una persona o posiblemente a grupos de personas por motivos sociales, políticos, culturales o de género. Al considerar a determinadas personas inferiores por algún aspecto personal. Entonces, la segregación en el ámbito laboral y ocupacional masculiniza y feminiza las actividades y su forma de desarrollarlas, provocando pues algunas desigualdades entre hombres y mujeres, más allá de sus formaciones y sus capacidades. En la mayor parte de las estructuras laborales se refleja esta cultura de segregación, ya sea por rangos o categorías de puestos y que además implique la existencia de visiones sexistas. Por ejemplo, podemos hablar de un término, bueno, de una expresión, la segregación vertical. Esta segregación vertical responde a la tendencia de asignar puestos y funciones de mayor jerarquía y salario a los hombres, buscando mantener a las mujeres en los de menor rango y por tanto con menores beneficios económicos, prestaciones de poder y responsabilidad. Y bueno, además también podemos hablar de una segregación horizontal, que esta se presenta entre las personas que ocupan un mismo nivel en el organigrama. Se refiere a esta asignación de puestos o tareas que se consideran feminizadas o desvalorizadas, pero aunque se les brinde un valor, se considera que son adecuadas para las mujeres y que implican un rango de responsabilidad controlado, tales como funciones secretariales, de intendencia o apoyos eventuales. Esta segregación puede manifestarse de forma evidente o bien correr de manera imperceptible en los usos y costumbres con que se vive en cada ámbito laboral. El reto para las organizaciones en este caso será percibir la segmentación de las funciones laborales por sexo como algo que no se debe dar por hecho. Y en esta ocasión, para platicar sobre las experiencias dentro de la organización del deporte y la administración del deporte, nos acompañan, pues como ya Ana lo comentó, dos panelistas mujeres, un panelista hombre, y comienzo por presentarles a la maestra, bueno, a la licenciada Leticia Rodríguez Díaz, quien es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es presidenta de la Asociación de Voleibol de la UNAM en su segundo periodo. Y es coordinadora del Convenio de Colaboración de Talentos y Reserva Nacional entre la UNAM y la CONADE. Coordinó las estadísticas de voleibol en tres eventos internacionales y se ha desempeñado como jefa de Departamento de Estadísticas de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil en CONADE. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Y bueno, también nos acompaña Elda Aurora Rivera Ángeles. Ella es pasante de la licenciatura en contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM. Ha trabajado desde hace 15 años en la Dirección General del Deporte Universitario, colaborando en la organización y operación de diversos eventos masivos, como ferias de la activación física, curso de verano y la clínica infantil de fútbol Pumitas, mini olimpiadas para los niños y niñas del CENDI, cursos de buceo, entre muchos otros. Ha
Asimismo, trabajó en la Federación Mexicana de Gimnasia en el área administrativa de Pabellón de Gimnasia. Muchas gracias, Elda. Y bueno, también está con nosotras y con nosotros Roberto Juárez Juárez. Él es egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos en la especialidad de baloncesto. De 2002 a 2013 fue coordinador de actividades deportivas y recreativas en la Facultad de Química de la UNAM. Del año de 2013 a 2015, jefe de Departamento de Vinculación y Enlace de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, hoy la Dirección General del Deporte Universitario, y de 2015 a la fecha es jefe de Departamento de Deporte Formativo en la Dirección General del Deporte Universitario. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí. Y en esta ocasión, pues en torno de sus experiencias respecto de la, del trabajo administrativo que implica el deporte y la cultura física, nos gustaría hacerles algunas preguntas para que nos vayan comentando y contextualizando de qué trata justamente esta labor, ¿no? Que es invisibilizada o que es poco valorada dentro de realmente lo que implica el deporte. Sin embargo, pues es algo muy importante. Para empezar, ¿ustedes han llegado a considerar que el trabajo administrativo del deporte ha sido, es importante? ¿No es importante? ¿Por qué? No sé, Roberto, ¿tú qué nos comentarías al respecto? Okay, muchas gracias. Saludo a todos los que nos ven o nos escuchan y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir esto con la profesora Leti, Elda, Ana Laura y Víctor, que nos apoyaron para estar en esta presentación. Bueno, el trabajo administrativo del deporte yo creo que es importante en el contexto de la actividad física, porque nos permite diseñar, implementar y planear la estrategia de manejo de recursos humanos y financieros y operativos, así como porque nos ayuda a contribuir a mejorar el desarrollo de los programas y proyectos que venden las entidades deportivas. Y estas a su vez impactan de manera positiva a nuestra comunidad. El impacto puede ser, en la comunidad puede ser del mejor, en las personas que hagan uso de su tiempo libre, mejor tiempo libre, en donde las personas deciden participar de manera voluntaria en actividades recreativas o talleres recreativos. ¿En qué otro puede impactar en la comunidad? A que las personas se integre, el alumno, alumna, se integre de manera formal en algún deporte, en una institución o club deportivo, en donde tenga un entrenador que los guíe de una manera adecuada en el proceso de entrenamiento y competitividad, y así lograr participar en eventos estatales, nacionales e internacionales. Por eso pienso y creo que es muy importante el trabajo administrativo en el deporte. Tú, Leti, ¿qué considerarías al respecto? Pues yo lo considero muy importante porque pues es bien sabido que la productividad y la eficiencia de las organizaciones deportivas están en relación directa con la aplicación de los procesos administrativos, porque estos procesos posibilitan la realización de los objetivos planeados. Con base en principios, en métodos, nos proporcionan la certeza de la labor de todos y de cada uno de los agentes que intervienen. O sea, sabemos qué tenemos que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, ya que nos proporciona estos lineamientos. Por ejemplo, ¿qué pasó? No quiero balconear a nadie, pero pasó. Si en un proceso administrativo la inscripción de un atleta a un evento, ya sea estatal, municipal, nacional o internacional, no se lleva a cabo de manera exitosa, el deportista no compite. El objetivo no se logra. Entonces, es muy importante para los procesos administrativos llevarlos, atenderlos y saberlos llevar a cabo. Para eso, podemos hablar de algo más grande, que es la profesionalización de los agentes que intervienen en el proceso de la administración del deporte. O sea, no cualquiera lo puede hacer. Es importante esta profesionalización en cada uno de los rangos y de los rubros en el ámbito del deporte. Estamos hablando de la inversión del deportista,
del padre, del entrenador, del preparador físico, de un nutriólogo, de un psicólogo, de una institución, de un país. Toda esta inversión, la administración la ordena y la puede potencializar y eficientizar. Entonces, es tan importante como cualquiera de los procesos que transcurren en el deporte. Entonces, creo que esa es la importancia que le debemos de dar. Brendita, ¿qué nos podrías comentar? ¿Consideras que es importante? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí con Roberto, Leti, Ana Laura, Víctor, gracias por invitarnos. Pues, por supuesto que lo considero importante. Es la parte medular, ¿no? De lo que rige, la columna que rige, pues, el que estos eventos se lleven a cabo. Finalmente es lo que resulta un poco engorroso, resulta un poco tedioso y resulta muy laborioso. Y bueno, más adelante igual platicaremos, a veces no todos lo quieren hacer, pero es la parte necesaria, sumamente necesaria, porque si no planeas, como decía Roberto, si no organizas, como decía Leti, pues no puedes tener el evento, no se puede llevar a cabo. Si no sabes cuándo se va a hacer, las inscripciones, la gente que va a participar, qué vas a necesitar, los insumos, o sea, un chorro de cosas que tienen que estar pendientes, pues no podrías llevar a cabo, yo creo que nada, ¿no? Si en la vida hacemos nuestra checklist para hacer la fiesta, esta es una fiesta en grande. Esta es una fiesta, como dice Leti, que implica papás, esfuerzo, atletas, y ese logro que ellos dependen de vivir ese evento, de vivir esa competencia, de vivir esa carrera, pues dependen a veces de que nosotros, como atrás de la compu, hagamos bien ese proceso de inscripción, o hagamos bien esa logística para la carrera, esa logística para el curso de verano. O sea, tenemos que ver en eventos seguridad, en inscripciones de atletas, que todos los papeles estén en regla. O sea, es una cosa que tiene que tomarse serio, y por supuesto que lo considero bien importante. Muchas gracias, Elda. Y pues sí, como dicen, ¿no? Al fin y al cabo, si no se organiza, no se hace. Pudiéramos tenerlo en el pensamiento abstracto, pero si no se lleva a cabo esta logística, pues nada más se queda en pensamiento. Y es de suma importancia estas personas como ustedes que lo llevan a cabo, que pareciera que es fácil, sin embargo no lo es, porque tienen toda una experiencia, como ya lo vimos en sus presentaciones. Ustedes tres tienen muchísima experiencia en la administración deportiva, y justamente desde ahí, desde su experiencia, desde su percepción como mujer, como hombre, ¿consideran en algún momento que se minimice el trabajo administrativo en el deporte? ¿Cómo han vivido eso, esa parte de que pudiera pensarse que se hace a un lado y que es algo muy sencillo? Leti, no sé cómo lo has vivido tú desde ser mujer también. Pues sí, el hecho de ser mujer a veces nos deja, les llaman techos de cristal, que es lo que llamamos, que en lugar de aspirar a un puesto más alto, siempre nos tenemos que conformar con lo que nos dejan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pretextos van y son infinitos, desde que él es el sostén de una familia, desde que él tiene mayor tiempo disponible porque tú tienes hijos, como si ellos no los tuvieran, ¿no? Pero bueno, fuera de eso y de la parte de ser, de la cuestión de ser mujer y de que pues sí hemos sufrido en algunos casos ese tipo de diferencias, o tú requieres un papel y el otro no importa, ¿no? Digo, pasa y nos ha pasado, ni seré la primera, ni desgraciadamente tampoco seré la última, ¿no? Pero bueno, con todo y eso, además de eso, creo que sí, y que fundamentalmente lo minimizan porque es un desconocimiento, es un estar ajenos a la dimensión del proceso administrativo y del deporte en sí mismo. La administración es tan importante como la metodología del entrenamiento y la fisiología del deporte y la psicología. Estas ciencias antes tampoco tenían una relevancia, han ido ganando su peso específico gracias a la promoción que le han dado las ventajas que les dan estas ciencias. Entonces se van sumando al deporte. La administración es algo que nace junto con la propia actividad, pero que la dejan de lado, no la ven, como dices, no se visibiliza. Entonces,
Este foro y este tipo de foros son especialmente importantes porque nos permiten difundir y aclarar tanto las ideas como las realidades de la administración pública. También creo que confunden la burocracia con la administración. Y la burocracia es necesaria y es una herramienta de la administración, pero como todo en la vida, si se abusa de ello, pues es dañino. Por eso creo que la mayoría de las personas que intervienen en el deporte todavía creen que la administración del deporte es un obstáculo más que un facilitador. Entonces, seguramente esta percepción es debido a malas experiencias que desgraciadamente prevalecen en nuestro deporte. Entonces, esa es mi percepción de que sí, pues sí, es minimizada y no le dan la importancia debida. O sea, cada proceso del deporte, cada ciencia que interviene en el deporte, tiene su momento protagónico y la administración no se queda fuera de eso. Sí, por ejemplo, Roberto, ¿tú cómo lo miras desde esta experiencia de jefe de departamento desde hace mucho y coordinador? Bueno, creo yo que sí, como comentaba la profesora, a veces un trabajo poco valorado, estamos atrás de bambalinas, hay personas que estamos atrás de bambalinas, mantenemos y hacemos el trabajo, sin a veces tomar en cuenta todo lo que conlleva para poder realizar una actividad, un evento. Pero es muy importante, o sea, valorar lo que se hace, se organiza, ya que pues, nos ayuda esto a implementar y ejecutar y establecer una estrategia del manejo de recursos con la institución en la que estamos. Pero sí, yo considero que, te digo, como a lo mejor no tengo a lo mejor palabras para describirlo ahorita, pero sí es un poquito menos minimizado el trabajo, que a lo mejor, como dice la profesora Leti, como mujeres a veces lo sufren, la discriminación en poder tener un puesto, un mejor puesto, y no lo tienen por haber hecho en mujeres a veces, pero aunque estamos en la universidad y cree que eso no sucede, todavía sucede ahí. Entonces, como hombre también ha sufrido ese tipo de discriminación a lo mejor, pero no se percibe tanto como en las mujeres. Entonces, yo creo que es importante el trabajo administrativo, respetar lo que realizan los demás, pero igual darle la oportunidad de poder realizar su trabajo de la mejor manera para beneficio del deporte universitario. Eso sería mi percepción. Elda, ¿cómo lo has vivido tú con estos más de 10 años de experiencia en la administración deportiva? Pues, ¿se minimiza? Sí, muchas veces se minimiza porque, como decían, brilla el deportista en su competencia, brilla el evento en sí, brilla el momento en el que el monitor hace el curso de verano, en el que los papás llegan y ven el estadio lleno y armado para que sus hijos vengan curso de verano. Pues sí, pero dicen, pues lo que alguna vez comentábamos, llegan a las inscripciones y solo ven atrás de ahí a la señorita que, pues me recibió los papeles, sí, ¿qué más hizo, Y no saben que todos esos papeles tienen que estar correctos, todo lo que te cuesta después, o sea, toda la chamba, toda la talacha que tienes que hacer, dar de alta el seguro y ver que estén bien, y los documentos, y las compras, y los uniformes, o sea, todo eso, pues sí, claro que se minimiza, ¿no? Y piensan, pues es fácil, como comentábamos, tienen algún problema, y dicen, no hay con quién pueda hablar, porque de entrada eres solo la que recibe papeles, ¿no? Solo la que inscribe. Y en cuanto a género, pues generalmente estamos acostumbrados a que es la señorita de ahí, la secretaria o la asistente, y no decimos el asistente porque no hay hombres haciendo este trabajo generalmente. No tenemos secretarios tras las computadoras, ¿no? No tenemos hombres haciendo las inscripciones. Yo tengo unos maridos compañeros, no dudo que me apoyen y que lo hagan, pero de entrada natural piensan quién va a inscribir, pues Margarita, Perenganita, Lucecita, Rosita, Elita, pero no dicen, pues claro, lo va a hacer Miguel, Francisco, Paco, Luis, ¿no? Entonces sí es un poco que se minimice, por supuesto piensan, esa tarea la hace pues quien terminó primaria y punto, ¿no?
sea, si eso replicara al entrar, ya lo logró. Pero hablábamos que tenemos que pasar por complejos sistemas de cómputo que a veces no nos ayudan. Tenemos ya programas que son obsoletos. Mi programa de verano creo que me lo regalaron hace 15 años y sigue siendo el mismo, y ya hay otras necesidades, y a veces eso pues también nos lucha un poquito en nuestra contra, ¿no? Y así sistemas que podrían apoyarnos, a veces no los tenemos, porque pues solo, pues es la tarea de siempre, pues ya lo has hecho muchas veces, y la parte esta que hacían como techo de cristal, híjole, a veces eres tan bueno haciendo esa inscripción de buceo, esa inscripción de verano, que pues sí, también de pronto, pues no ven que puedas hacer otra cosa más arriba, ¿no? Porque pues tú te ves feliz ahí, perfecta, ahí, y lo haces tan bien ahí que pues llegan otras personas, y yo creo que siempre todos tendremos la capacidad, con tanto tiempo de conocer lo que hacemos, de poder dirigir ese programa, ¿no? O sea, a veces sí se minimiza y te deja ahí en el estanque. No quiero decir que no sea una maravilla hacerlo, no quiero decir que te sientas mal siendo que sabes hacerlo súper de maravilla y que te pregunten una cosa y a lo mejor de hacerlo tanto tiempo digas, con los ojos cerrados me sé esta. Pero pues sí podrías saberte otras dos más, ¿sí? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y creo que justo el punto clave de estas perspectivas que nos comentan sobre si se minimiza el trabajo administrativo del deporte, es por lo que hace un momento comentó Elda, ¿no? Que a veces se ve como engorroso, que no, como que no es necesario, como que en los eventos no brilla, ¿no? O sea, justamente como toda la formación y la participación deportiva va de la mano un proceso tras otro, es decir, no sé, a deportistas que... Es igual de importante la participación del psicólogo, el nutriólogo, el preparador físico, que quien les está haciendo la inscripción, quien está checando sus papeles, regularizando sus registros, pues igual, sin ninguna de estas personas que les rodean, podrían participar realmente en una competencia, no podrían estar practicando algún deporte de manera pública, sino que sería de manera desorganizada o en privado, ¿no? Y entonces... En el caso de la cultura física, Elda, tú que trabajas justamente en la Dirección de Cultura Física de la DGNU, sobre la logística, tú que participas justamente en eventos como el Pumatón, la carrera nocturna, los cursos de verano, las clínicas de fútbol, ¿cómo cuánto tiempo te lleva a armar, les lleva a armar estos eventos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se refieren en la logística? Claro. Pues en cursos de verano casi que nos lleva todo el año. O sea, de verdad es un evento que dura 3 semanas y son las 3 semanas donde el corazón se para y dejas de respirar por si algo sale mal, ¿no? En realidad creo que termina el curso de verano y dices, lo logré, y eso te estoy hablando en diciembre, ¿no? Casi, casi. Y en enero ya tienes que estar pensando en planearlo, en presentar a dirección la justificación para ver si se aprueba y con los tiempos encima, porque si no lo sacas, por ejemplo, en mayo, tú ya tienes que estar haciendo capacitación para los monitores y selección, para que todo, bueno, antes incluso desde abril, hablando de eso, mayo, porque tienes que empezar a inscripciones en junio, justo un mes para que haya esa opción. Y aún así, después de esa opción, tienes 300 papás por día la última semana y tienes que abrir fechas extemporáneas y bueno, muchas cosas. Después, pues, toda la compra de materiales que se necesita, los profesores, la capacitación y un poquito la incertidumbre, que no sabes si vas a llegar a la meta, cuántos son. Y entonces detén la compra porque si no te quedas con 500 shorts de talla 8 y en realidad solo llegaron 200 y todos los demás los quieres en talla 14. O sea, es una parte que tienes que estar en todo así como que al tiro, porque se te va un detalle y entonces pues le tienes que poner el short, aunque sea de gorro al niño, porque ya no le queda, ¿no? Y tienes que estar pendiente de los lugares a donde vas a ir y de cubrir con los costos y de cubrir, porque tienes que fijar metas desde antes y después, y si los costos se mueven, porque generalmente los lugares proyectan hasta verano,
Entonces tienes que estar pendiente con muchas cosas. Pumatón, igual, o sea, termina casi pumatón y tienes que estar pendiente de cuándo vas a sacar la convocatoria, de cuál va a ser la meta, de cómo se van a inscribir. Y decíamos que ahí en la oficina de pronto estás inscribiendo en pumatón y llegan por olas de chicos, ¿no? Porque se inscriben 6,000 corredores al pumatón, o sea, y llega el pumabús y es así de, ¡ay Dios, ahí viene el pumabús! Y ¡pum! Llegan 40 minutos, corre al escritorio y sello y corto y escribo. Y bueno, sin contar también esos pequeños detalles donde pues los chicos a veces no leen bien la información y los papás en curso de verano y de pronto traen la credencial que no era o de pronto la firma donde no va y eso también como que enrolla ahí un poquito. Y la verdad es que los eventos grandes, o sea, si los trabajos de competencia de un deportista, yo por ejemplo en mi experiencia en la federación, con las chicas que practicaban gimnasia, que se iban a las competencias, pues a lo mejor las inscribes con un poquito más cercano a la fecha, claro que se van preparando todo el tiempo, ya a tal fecha ya saben quiénes iban a ir a tal, en qué nivel, pero en curso de verano y en pumatón y en veranocio y en jornadas de bienvenida se atiende masividad. Entonces, pues tienes que estar pensando porque tanto como en gimnasia, como en voleibol, como en básquetbol, se te va una inscripción y dejas a ese deportista, como decía Leti, sin competir. Dejas a ese deportista que ya trae un trabajo con sus papás, con su entrenador, con todos, sin competir. Pero en el pumatón, entonces, te va algo y afectas a 6,000 corredores o afectas a 200 niños. O sea, en todo, creo que todas las áreas tienes que tener mucho cuidado. No minimizo ninguna. Tienes que estar como bien pendiente y toda la cuestión administrativa, casi que me dirán Roberto y Leti, casi que es todo el año, porque si no estás viendo la preparación de, estás viendo el pago de, y si no estás viendo, estás viendo los permisos del viaje, y si no, o sea, la cuestión administrativa no para, chicos, no para. Muchas gracias, Elda. Pues sí, como bien lo dices, es desde la organización, pero después es la operación. Entonces, también es fundamental una organización y una comunicación idónea para que salgan los eventos. Y como bien dices, pues no se acaba, ¿no? Porque también hay que ver si nos salió bien, qué podemos mejorar para el año que entra, ¿no? Bueno, ahorita las personas que se están integrando, estamos hablando sobre la administración deportiva, en el título es ¿qué hay tras bambalinas en el deporte? Entonces, nos están acompañando dos panelistas y un panelista, nada más recordando el tema. Y bueno, con esta experiencia, Leti, también que has tenido durante muchísimos años, muchísimos eventos, tanto nacionales como internacionales, dentro de las universidades, de cosas de la universidad también, en CONADE que has trabajado, ¿qué consideras que se requiere para optimizar o facilitar estos procesos que tú has vivido en esta experiencia que tienes? Bueno, mira, principalmente lo que me he encontrado es que en los diferentes niveles, porque pues así se pueden percibir los diferentes niveles de organización del deporte, ¿no? Está la parte estatal, la parte municipal, la parte de las entidades y la parte de la parte nacional, ¿no? Que le corresponde como ente rector a la CONADE. Dentro de la CONADE, creo que su labor principal es darnos líneas de acción para llevar a cabo el deporte organizado, ya sea en cultura física o deporte competitivo de alto rendimiento, ¿no? En este caso, a mí me ha tocado ver y manejar algunos programas en CONADE y lo que me he encontrado frecuentemente es que los procesos que nos marcan muchas veces están desarticulados. ¿A qué me refiero? Que la parte del marco jurídico y del proceso administrativo de CONADE con las instituciones o los organismos no empatan. Entonces, cuando no se empatan, bueno, pues se prevalecen intereses, ya sea de la institución o de una o del otro, y entonces no se cumplen las metas. ¿Qué se requiere hacer o qué tenemos que hacer para que estos procesos administrativos y estén dentro del marco jurídico? Pues muchas veces lo que nos marcan es que es necesario crear estrategias, incluso usas la imaginación, para que dentro del marco normativo se creen alternativas de solución, pero que estén dentro del marco normativo, porque si no estás incumpliendo, y eso nos lleva a observaciones de índole de,
de auditorías, ya sean internas o externas, y te meten en serio, o te puedes meter en serios problemas, ¿no? Además del no cumplimiento de la meta. Entonces, para hacer este tipo de procesos, como te digo, que muchas veces usas la imaginación para que estén dentro de estas, de estos procesos administrativos que cumplan con el marco normativo de una y del otro y puedan cubrir los intereses institucionales y gubernamentales, requieres gente que esté preparada, que sepa del procedimiento y que sepa del marco normativo y administrativo de cada una de ellas. Porque la imaginación es un acto creativo, ¿no? Y para tener un acto creativo por sí mismo, pues necesitas el conocimiento de esa herramienta. Y la especialidad de las habilidades, es decir, no cualquier persona lo puede hacer. Tú pones a una persona a hacer un proceso administrativo y lo va a cumplir, porque normalmente hay manuales de procedimientos. Pero si se enfrenta a un problema, generalmente no lo lleva más allá, hace lo que le toca. Entonces, me refiero a la profesionalización y especialización, no solo en la parte académica, sino cuando tú llegas a ocupar un puesto, ya sea operativo o un cargo directivo, que aprendas y que te involucres en el proceso, que te hagas un experto en ese proceso, ¿no? Para que no se pueda malentender que queremos solo academizados, no necesariamente, ¿no? Bueno, dentro de la actividad deportiva de nuestro país, se requiere que todas las personas que están involucradas en las diferentes áreas y quehaceres sean individuos preparados profesionalmente, que se conviertan en especialistas y expertos. En general, en nuestro país predomina el practicismo radical que impide el desarrollo y el progreso pronto de nuestro desarrollo del deporte. Es decir, no es lo mismo practicar un deporte que administrarlo. Son actividades con miras y empeños diferentes. No es suficiente haber practicado el deporte de alto nivel para administrarlo eficazmente. La administración deportiva ha demostrado el camino inequívoco para atender necesidades de carácter colectivo, producir servicios para toda la comunidad, ejercer el presupuesto con el fin de generar ventajas y descubrir los beneficios de manera razonable. Estos procesos los han llevado a cabo entidades y han tenido un éxito. O sea, digo México porque engloba en general, pero hay entidades que todo el mundo sabemos muy bien de cuáles hablo, que han llevado este proceso administrativo de una manera eficaz y tienen sus logros deportivos, ¿no? Han desarrollado estos procesos y los van mejorando a través de una evaluación de año con año y los van mejorando. Desde lo más amplio, que es muy importante para mí y como el mensaje más inequívoco que puedo yo dar, es que tenemos que hacer y hacer ver y cumplir, concientizar y que colaboren el principio de colaboración responsable de todos los que intervienen en el deporte para que podamos coadyuvar en los objetivos municipales, estatales, institucionales y nacionales. Dentro de este principio es muy importante la comunicación, porque si no nos los comunican los directivos a los que operamos y a todo el mundo, a entrenadores, etcétera, etcétera, no sabemos qué objetivos tenemos, no sabemos a dónde vamos. Entonces, dentro de este principio, creo que es muy importante la comunicación. A mí me tocó, por ejemplo, llevar el proyecto de talentos y reserva con ADE y la UNAM. Y en ese proceso, con ADE, pues no sabe en esencia los procedimientos que tenemos nosotros internos para llevar a cabo el pago de nómina, la comprobación, la contratación del propio entrenador. Entonces, cuando uno va y les explica al operativo de CONADE que lleva este programa, cuáles son nuestros procedimientos y los tiempos que se llevan a cabo, se sensibiliza y lejos de ponernos trabas, colabora y ayuda en la medida de lo que puede para que él pueda cumplir con su objetivo y que la universidad en este caso pudiera cumplir el suyo. Entonces, es necesario la sensibilización de todos los agentes que intervienen para que colaboren en este objetivo institucional. Si al entrenador, por ejemplo, era un programa que manejábamos a veces más, a veces menos, 18 entrenadores, se maneja como un colectivo ese programa. Si un entrenador no va a cobrar o no entrega las gráficas que debe de entregar, no entrega la UNAM completo. No es que no entregue Juanito, es que la UNAM no entrega.
y no pagan a nadie, a ninguno de los 18. Entonces, concientizar a cada entrenador que es tan importante que entregue su parte, porque no solo es el que se va a quedar sin cobrar, sino es todo el grupo. Pero cuando se lo hace saber, y saber que si falta uno, es faltamos todos, la gente se concientiza y se compromete y cumple, ¿eh? O sea, la verdad es que me ha tocado experiencias muy gratas dentro de la propia universidad, donde todo el mundo colabora para que esto funcione, el área administrativa, el área de jurídico, los propios entrenadores, los chicos, eso para mí ha sido muy grato trabajarlo, porque cuando trabajas en el ente de CONADE, trabajas a nivel nacional y generalmente no tienes contacto con atletas, son con entrenadores, con delegados, y el trabajar de manera directa con ellos en los procesos de inscripción, pues es muy grato, porque sabes y te recalca la parte donde el trabajo y el fin es para los deportistas, o sea, estamos para ellos y para que ellos se logren desempeñar de mejor manera. Toda la estructura que existe, pues es en beneficio de ellos. Y es importante que ellos lo sientan y se los hagamos sentir, ¿no? Como operativos del deporte. Y bueno, pues creo que esa es la parte más que puedo rescatar de mejor manera. Sí, muchas gracias. Creo que de esto, sintetizándolo en cuatro puntos que serían los principales, podríamos comentar pues la sensibilización, justamente, la comunicación horizontal y vertical, ¿no? La profesionalización, que yo creo que, bueno, ahora sí que personalmente que siento que sería la parte más importante, ¿no? Porque no es lo mismo que pongas a alguien a hacer un trabajo mecánico una y otra vez y otra vez y otra vez, que alguien sepa qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo, ¿no? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Y además, si no se hace, ¿qué va a pasar? Por otra parte, algo que me quedó muy, muy pendiente es la responsabilidad individual que comentan, ¿no? O sea, que cada quien haga su parte, que los deportistas vayan a sus entrenamientos y sigan los planes, ¿no? Que los entrenadores hagan sus planeaciones, que el administrador pase las listas, que CONADE, en su caso, registren las listas de las altas, ¿no? Y todo esto, efectivamente, en la responsabilidad individual va a repercutir en un beneficio y no solamente en el beneficio eventual del deportista, sino de las entrenadoras, de los administrativos, de un trabajo bien hecho, ¿no? Y pues sí, muchas gracias, Leti. Roberto, en el caso justamente de observar toda esta amplitud de seguimiento y tomar cada quien su parte, en tu experiencia, pues ahora sí que como Ana lo comentó hace rato, de coordinador, de jefe de departamento, de enlace, de vinculación, dentro de estos 10 años, más de 10 años que tienes en las áreas de gestión deportiva, ¿qué avances nos podrías comentar que has visto? O incluso algunos estancamientos o algunos retrocesos. ¿Qué nos puedes comentar? A ver, Víctor, mira, por los años que estuve al frente de la coordinación del deporte de la Facultad de Química, actualmente en la Dirección General del Deporte Universitario, en el programa de Juegos Universitarios, me he dado cuenta que ha cambiado la visión de algunas autoridades, de algunas dependencias académicas respecto al deporte de la universidad o en la universidad, ya que con la práctica del deporte se obtienen algunos beneficios que ayudan y contribuyen a la formación integral de los alumnos de la universidad. Algunos beneficios de la práctica deportiva es de que estimula el rendimiento académico. En eso lo piden mucho en juegos universitarios, lo pedimos mucho, lo piden también las facultades, los coordinadores responsables de esas áreas, para que puedan participar en los eventos deportivos. Para los equipos representativos de la universidad también es muy importante que tengan ese avance que les solicitan y tengan esa participación. También otro beneficio es que enseña y acepta las reglas, valora el compañerismo, se integra y asume sus responsabilidades en lo que está participando en las actividades que desea realizar. También se promueve el trabajo en equipo, ayuda a tomar conciencia de su cuerpo y de su cuidado,
es otra de los beneficios. Y también puede favorecer a que los adolescentes no se inicien en el tabaquismo muchos a temprana edad, porque la práctica del deporte no hay también los no los orillan a que tomen otras decisiones. También puede ser un beneficio que reduce la ansiedad y la depresión, aumenta la autoestima. El deporte también puede hacer eso. A lo mejor otro beneficio más es que colabora en el mantenimiento del peso ideal y previene la obesidad. Sabiendo todo esto, en algunas escuelas, facultades, se ha visto y se han visto comprometidas algunas autoridades en apoyar un poco más el deporte. En algunas escuelas, facultades ya se cuenta con espacios diseñados para la práctica deportiva, y en otras, a lo mejor aquí en Ciudad Universitaria, hay que están, siguen adecuando sus espacios para la práctica del deporte, para ofrecer una mejor atención a la comunidad universitaria. También en la mayoría de las escuelas, facultades, ya cuenta con un coordinador o responsable de un área del deporte. Esto es para que los alumnos de las diferentes planteles se acerquen a ellos y pidan a lo mejor cuál es el programa, cuál es la actividad que ellos les pueda interesar y se puedan integrar de una manera ordenada y paz a las actividades que ofrece cada plantel. En algunos también cuenta ya con entrenadores deportivos. Hay facultades, poner un ejemplo, en las FES, ellos ya tienen una estructura deportiva un poquito más amplia que las facultades, pero aquí en CU hay escuelas, facultades, que ya están promoviendo ese tipo de apoyo, ya tienen entrenadores más enfocados en las disciplinas y tienen una mayor presencia en los eventos que se organizan por parte de la dirección. También se podría decir que en algunos ya tienen destinado un presupuesto para la compra de uniformes y material deportivo. Yo creo que en los años y en los del tiempo que yo he estado aquí, sí he visto que hemos tenido algún avance en ese tipo de apoyos por parte de las dependencias universitarias. También a lo mejor yo creo que hace falta, y eso creo yo, es apoyar al alumno o a la alumna deportista para que le faciliten el proceso de inscripción y registro de sus materias, para que ellos puedan adecuar un horario lo más favorable posible y así continúen con la práctica del deporte. En el caso es para los alumnos que son representativos de la UNAM, o sea, se les facilite ese trámite que a veces, en vez de apoyar, a veces bloquea y a veces trunca su carrera deportiva, porque al decidir el alumno de hacer una actividad deportiva un poquito más comprometida a continuar con lo académico, muchos se van con lo académico, lo segundo, y dejan el deporte de lado por no tener ese apoyo por parte de las autoridades de algunos planteles. Eso es lo que yo he visto en algunos avances y que se han tenido en el tiempo que llevo. Con respecto a los Juegos Universitarios, es el evento deportivo universitario convocado por la Dirección General de Deporte Universitario, en donde participa todo el media superior, que es el CCH, la Nacional Preparatoria. En educación superior participan las ENES, las FES y las escuelas y facultades. Y también se integra ahí el sistema incorporado de la UNAM. Los organizamos en deportes individuales y deportes de conjunto. Y este es con el objetivo de promover y fortalecer y fomentar un estilo de vida saludable. Trabajo en equipo, propiciando la integración entre diversas entidades académicas. En el 2015, nada más para poner ahí un ejemplo, el 2015 las disciplinas deportivas que se convocaban en aquel entonces en los Juegos Universitarios eran 14 disciplinas. Al tomar nosotros los Juegos Universitarios en la Dirección de Cultura Física y a través del Departamento de Deporte Formativo, se fue incrementando gradualmente y se fueron incorporando más disciplinas al programa de Juegos Universitarios. Eso fue 2016, 2017 y 2018, hasta llegar ahorita en el 2019, donde tuvimos un torneo. Aproximadamente fueron 42 disciplinas deportivas convocadas. Entonces el programa de Juegos Universitarios se fue incrementando año tras año a partir del 2016. Entonces, pues sí hemos tenido una respuesta de la comunidad y ha sido importante, yo creo, que
con los procesos administrativos que hemos mencionado y que se tienen que llevar, hemos podido tener esa organización en beneficio de los universitarios. En el año 2020, ahora sí que pues ahí sí no se pudo, se suspendió por todo lo de la pandemia, por motivos de COVID, pues se detuvo el deporte universitario en diferentes competencias, no solamente a nivel de la universidad, sino fue a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, fue una experiencia ahí un poquito medio traumante para muchos deportistas, inclusive alumnos de escuelas, facultades, donde ellos se preparaban para participar en alguna competencia y no pudo hacerse por lo que ocurrió, y aún todavía continuamos. En el 2021, ya retomando las actividades, bueno, la dirección del deporte universitario, se retoma los Juegos Universitarios y convocamos a Juegos Universitarios en línea, en donde únicamente tenemos aproximadamente 25 disciplinas deportivas. Entonces, se tiene que trabajar donde busquemos los mecanismos, formas y diseños de los eventos deportivos, con el objetivo de integrar a la comunidad a que se inscriba y a que se anime a participar en los eventos. Es de una manera diferente, pero bueno, es difícil, pero hemos tenido participación, ya llevamos algunos eventos en línea y continuaremos trabajando para poder lograr el objetivo de seguir atendiendo a la comunidad. Eso es lo que hemos tenido en Juegos Universitarios también. Ahí a lo mejor algo que también hay que destacar. Yo en mis primeros años que como responsable de la Facultad de Química, y me acuerdo porque, pues bueno, experiencia a veces de cómo se realizaron los eventos, el torneo entre facultades, ahora llamado Juegos Universitarios, en aquel entonces, por decir un registro, pongo el ejemplo del registro de participación, era de manera manual. A veces las cédulas teníamos que llenarlas a mano, teníamos que llenarlas a máquina, las fotografías, teníamos que recortar la fotografía para que acomodáramos bien y la pegáramos bien en el cuadrito de la cédula que nos daba en aquel entonces la dirección de actividades deportivas y recreativas, para poder organizar, reunir papeles y entregar un requisito de registro para participar en los torneos, en el torneo interfacultades, que era el de las facultades. También existía el torneo interpes, interpepas y intra-CCH, que esos han estado siempre. Entonces, cuando tenías que hacer todo eso, era una tarea bastante pesada, pero aún así es un trabajo administrativo que se hace, y se hizo. Con el paso del tiempo, ya estando el proceso de registro, se ha ido automatizando hasta llegar a la fecha de hoy, el registro en línea. Los documentos ahora que solicitamos, estando un servidor allá en la dirección de deporte y organizando Juegos Universitarios, solicitamos los documentos que se suban a la plataforma por parte del alumno en la red Puma, para después validar su registro y participación con el apoyo de los coordinadores deportivos de los diferentes planteles. Después de que ya se valida toda esa información, se genera la cédula de los alumnos que van a participar y representar a su escuela en el evento. Hemos llegado ya a ese nivel donde ya no tenemos que intervenir con papeles. Anteriormente todavía te pedías la carta responsiva y tenías que solicitar firmado y todos esos documentos. Pero bueno, yo creo que sí ha habido avances. Hemos tenido yo lo he visto y hay que seguir adelante. Yo creo que vamos por la línea correcta y bueno, hay que seguir. Yo creo que podemos ser mejor y brindar un mejor servicio. Sí, claro, Roberto. La verdad es que, bueno, todo esto que nos cuentas es importante que lo sepan los deportistas, los entrenadores y entrenadoras, que hay muchísimo papeleo, pero también han ido existiendo mejores mecanismos para facilitar estas gestiones. Y bueno, también comentar que afortunadamente los entrenadores y entrenadoras de la Dirección General del Deporte Universitario, con esto de la pandemia, tuvieron que ajustar sus entrenamientos a distancia, no se dejó, sin embargo se tuvieron que hacer ajustes, y estos también son avances, ¿no? Que al fin y al cabo han ido comprendiendo a partir de necesidades
circunstanciales, ¿no? Y que pudieron salir a flote. Entonces, también me parece que a partir de la pandemia pudieron tener algunos conflictos o a lo mejor fue más fácil alguna gestión en la parte de la administración del deporte. ¿A ustedes cómo vivieron esto? Porque ya hemos visto cómo vivió el deportista, cómo vivieron los entrenadores y entrenadoras, pero la administración deportiva, Elda, ¿cómo es que cambió? ¿Cómo te pasó a ti? Bueno, pues de pronto sí vimos, ¿no?, que el mundo se paró y pensamos, la influenza se paró una semana. Yo respiré, pero de pronto vimos que de verdad se paró y por ejemplo, en nuestro caso se paró y se detuvo Pumatón y se detuvo curso de verano ya 2 años, ¿no? Yo conozco curso de verano, te voy a decir, sin temor a que sepan mi edad, yo conozco curso de verano desde hace más de 18 años. Entonces es la primera vez que se detiene curso de verano. La influenza no lo paró, la huelga no lo paró en el 99, no lo paró. El licenciado Demetrio Valdés estaba en ese entonces. Se hizo curso de verano con 5 niños y con huelga y todo. Se hizo cuando la influenza con mis compañeros lavando juguete. Y la pandemia y el coronavirus, sí, 2 años hemos parado. Creo que se ha vivido fuerte. Creo que los atletas, porque en casa tengo una niña que es deportista, y también eso de la expectativa, ya tenían el plan de trabajo, de competencia de 1 año, los entrenadores ya con todo para darle, las niñas con todo, y de pronto pues se nos paró, ¿no?, el mundo. Sin embargo, como dice Roberto, vimos que no se paraba, y como novela romántica, hemos salido adelante buscando entrenen en casa, buscando que el apoyo como tú, que ha apoyado a todos los equipos representativos con esta manera de vivir esta situación en su casa, y como la parte administrativa nosotros, pues yo creo que si de pronto dije yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo necesito mi escritorio, mi ventanilla, mis 200 personas entrando a cada minuto y mis cientos de papeles y mis cajones. Necesito mis cajones aquí en la casa. O sea, como película de Netflix. Me sentaba en la ventana con mi café y mi teléfono y decía, no, pues es que esto es lo que hago todos los días, ¿no? Pero bueno, nos reinventamos y entonces ahora aprendimos a hacer reportes a través de plataformas y hemos aprendido a hacer juegos universitarios en línea y hemos aprendido a hacer participar que en los juegos universitarios de yoga, que en los juegos universitarios, o sea, incluso tuve una competencia de mi hija aquí en la casa, hemos remodelado los hogares, hemos sacado el sillón por la puerta para que puedan competir, y sin embargo, o sea, yo creo que eso se pudo gracias a los entrenadores, que dijeron, mi equipo no se detiene, y un abrazo a los entrenadores, ¿saben quién? Que han estado ahí, que no han soltado sus equipos, yo sé que como la entrenadora que yo vivo, ¿verdad? Muchos entrenadores no han soltado sus equipos. Un aplauso también a personas como Roberto, como todos mis compañeros que siguen haciendo actividades físicas para subirlas al internet y que la gente pueda seguir practicando deporte. Y bueno, ¿y nosotros estos qué? Yo no hicimos nada. También estamos ahí todos los días siguiendo las transmisiones, viendo cuántas personas se conectan. O sea, atrás de esto que están y toda la gente que nos ve, el apoyo técnico, se diseñó un apoyo técnico maravilloso para estar ahí atrás y llevar esto a los hogares, ¿no? Y entonces ahí estamos en la parte administrativa, pues aprendiendo más de los sistemas y viendo cómo se reporta por la plataforma y cómo entonces nos conectamos y cómo se va a ver este evento y planeando y difundiendo. Y a distancia, ay amigo, no te detengas, no te sientes, aquí estamos. Y siguiendo apoyando y ofreciendo a nuestros universitarios, a nuestros chicos, a nuestros deportistas. Y en la parte administrativa, no crean que ahora nos rascamos la oreja. Yo me duermo a las 3 de la mañana haciendo mis reportes y chequeando mis datos. Y yo creo que Leti y Roberto ahí están, ¿no? Pendiente de ir. Y a veces remoto y a veces pues hay que ir a la oficina y ver qué es lo que se va a necesitar y qué es lo que se va a hacer. La pandemia sí nos pegó duro, sí nos cambió como país, como mundo, como humano, y yo espero que como telenovela salgamos más fuertes, salgamos pues, renovados, y yo creo que lo hemos vivido de todos lados, ¿no? Mis
mis deportistas, mis niños de curso de verano, de verdad, apenas se hizo como un evento, y veo a los niños y dicen, ¡Alita, va a haber curso de verano! Y se me rompe el corazón, pero volveremos, y el día que volvamos nos vamos a ver con el triple de gusto, con el triple de emoción, y con el triple de capacidad para atenderlos, y con todas las ganas de ya estar ahí. Pero pues, sí, la pandemia nos ha pegado, se ha vivido diferente, pero los administrativos no paramos, ¿eh? También seguimos. Yo lo sé, Elda, y muchas gracias por ese esfuerzo. Leti, ¿cómo lo has vivido tú? Pues mira, en la dirección de deporte representativo, sí fue un poco más radical, porque nos pararon, o sea, la directriz que marcó, yo creo que muy acertadamente el rector, de no actividades presenciales que no fueran imprescindibles, que para mí el deporte es imprescindible, pero digo para mí, Leticia, para la parte de la rectoría de la universidad, obviamente el riesgo que podrían correr los atletas o los entrenadores, pues sí, no lo valía. Yo creo que no lo valía nada la vida, ¿no? La vida o la salud de las personas, porque no sabe uno cómo le puede pegar esta enfermedad, ¿no? En ese sentido, a mí me impactó mucho la parte de respuesta por parte de la institución, de que rápidamente implementaron a distancia entrenamientos. Empezamos un poco medio dudosos o con poca práctica manejando el Zoom o con ese tipo de cosas, los chavos también, ¿no? O sea, fue una capacitación rapidísima que tuvieron para poderse aplicar y vincular a través de redes. Se llevaron a cabo los esfuerzos de los entrenadores y de los chicos y de las familias, porque a veces los espacios son muy reducidos. La verdad es que fue impresionante. Cada semana mandamos un reporte. Yo procuro hacerle un concentrado a Luis, que es el que le corresponde el de todos los deportes. Yo le trato de facilitar y concentrar el de voleibol y el de voleibol de playa. Pero ese es un escenario de la pandemia, ¿no? Otro escenario de la pandemia es que nos hace ver qué tan importante es el deporte dentro de una sociedad. O sea, si el deporte y la cultura física tiene una importancia relevante y fundamental en el ámbito nacional, pues tendríamos personas mucho más saludables en todos los sentidos, física y mentalmente. Se ha sabido, no es algo que yo sepa o que yo diga, lo que yo descubrí, que les pega mucho más fuerte a personas con enfermedades preexistentes, ¿no? Y el deporte yo creo que puede tomar un momento, nos da la oportunidad del mundo de un parteaguas donde el deporte tome un valor esencial dentro del desarrollo humano. Para la universidad es parte integral de los alumnos, pero creo que para el país debería de serlo, y esta pandemia nos los ha dejado ver. La actividad del deporte puede y debe tomar esa prioridad en el desarrollo de los seres humanos como prevención de enfermedades físicas y mentales. Y la otra, en el ámbito deportivo, en el ámbito administrativo, me parece sumamente importante que nos da la oportunidad de reinventarnos, como dice Elda. La parte administrativa siempre decimos, es que ya se nos viene encima el evento, ya no nos da tiempo de reorganizarnos, de plantear o de mejorar procedimientos. Creo que esta parte nos da la oportunidad de planear, de subsanar procesos que o no están claros, o no están completos, o no los hemos hecho, o que son confusos, y la de la reelaboración de manuales de procedimientos dentro de la propia dirección del deporte universitario. Me parece que la gestión actual del licenciado Alejandro Fernández, donde a mí me parece de la manera más exitosa que yo he visto, es la parte de los procesos administrativos. Uno gestiona, por ejemplo, a mí me tocó ahorita lo del nos reestructuraron las canchas de voleibol de playa en el complejo deportivo que está ahí en la alberca olímpica. Solicitamos que se cambiara la arena
y normalmente cuando estamos en presencial es muy complejo coordinar esa parte. Y ahorita, pues gracias a eso, nos dieron la oportunidad de cambiar la arena completa, de llevar un trabajo muy profesional, muy atinado y oportuno por parte del área administrativa, se coordinaron con el entrenador, se coordinaron conmigo, se coordinaron con el licenciado Max, para llevar a cabo ese procedimiento que normalmente en presencial nos es muy difícil corregir. Y entonces ahorita esas oportunidades de ir mejorando instalaciones y demás, eso ha sido muy grato poder llevarlo a cabo porque uno lo solicita, que es un proceso administrativo, y inmediatamente hay respuesta, ¿no? Y generalmente es favorable. Las canchas al aire libre para juegos universitarios han estado en mantenimiento constante, se limpian constante, se han adquirido redes, y esa parte también de cultura física, pues también se reconoce y se agradece, ¿no? Por el apoyo brindado a los juegos universitarios en el caso del voleibol y del voleibol de playa. Y tú, Robert, ahora sí que en 2-3 puntos, ¿qué nos podrías decir? Que ya estamos sobre el tiempo. Ok, bueno, ahora sí que todo esto de la pandemia, como mencionaba la profesora Leti y Elda, y bueno, nos reinventamos, ya que con las medidas adoptadas frente al COVID-19 hicieron que muchas personas tengan que trabajar de manera remota desde casa, buscando una forma de cómo realizar eventos deportivos, lidiar con la inestabilidad del internet, organizar horarios de ocupación de la computadora que compartes en casa, aprender el uso de la tecnología y luchar con la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar esto. Pero aún así se tiene que buscar la forma de cómo promover actividades deportivas y recreativas para la población en general. Por eso algunas escuelas, facultades, instituciones, dependencias deportivas, clubes deportivos, se suman a la acción de fomentar la actividad física desde casa, ya sea con docentes, estudiantes y personal administrativo, para realizar ejercicios con rutinas de entrenamientos y en otras para poner en el cuerpo en movimiento. Las actividades propuestas están dirigidas a diferentes públicos, teniendo en cuenta que la edad de las personas y el espacio con el que cuentan. Todo esto ayudará a mitigar el sedentarismo y combatir la obesidad hasta que nuevamente se retomen las actividades de manera presencial, al aire libre, en las escuelas, deportivos y privados. Yo creo que esto es lo que a lo mejor entiendo, lo que nos deja la pandemia, y esa serían mis, ahora sí que, última. Y muchas gracias de verdad por compartirnos su experiencia, sus perspectivas y sobre todo pues su tiempo que nos han dado para platicarnos de este tema. Y muchas gracias también a quienes nos están viendo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.